picture all the perfect that I live. Till I cut the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a mind, my mind of its own right now, and it makes me aim me. Explore like a dynamite if you can descend. Baby, my head, my heart are torturing me, yeah. Cause my mind, your arms, I go to extremes, yeah. When they just send me wrong, in more circle in love. Oh, my head, my heart are caught in between. Hicimos mucho esfuerzo, pero en la puntada final no nos salió, ¿no? Pero esto nos va a servir para corregir errores. Ya a la vuelta de la esquina ya tenemos otro partido importante con Royal. Esperemos ya todos los compañeros nos recuperemos y voltear la página, ¿no? Y mirar al siguiente partido. ¿Qué falta para ese plantel de Totora para que esté más consolidado y también vaya sacando resultados positivos? Es un campeonato corto, mucha presión, y creo que todos los equipos también quieren una clasificación al Nacional B, y nos complicamos a veces nosotros mismos, los árbitros. Cada partido nos cobran un penal, nos expulsan a un jugador, pero no es excusa eso, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que mirar al frente, que también tenemos jugadores que van a responder también. Y esperemos que el siguiente partido, Dios quiera, se nos va a dar. Sabíamos que iba a ser un partido duro, porque el otro equipo prácticamente se metió atrás, pero bueno, tuvimos la oportunidad de penal, no se dio. Lo importante no ha sido perder, ¿no? Lo importante de aquí por delante es pensar en otro partido, que viene a surcar un plantel que tiene jugadores de jerarquía, ¿no? Así es, nosotros también ya hemos terminado de completar a los que no pudimos habilitar, y Dios mediante ya estamos entrando con equipo completo también. Cristian Salinas, en el arco prácticamente fuiste una muralla, leíste todas las jugadas y eso habló muy bien de vos, ¿no? No, muchas gracias, siempre estoy agradecido al ojo de afuera que siempre me está juzgando y yo voy mejorando según a lo que me van diciendo, ¿no?
Cristian, según dicen, el arquero es el segundo director técnico. ¿Es así, Cristian? ¿Cómo lo viste el plante de este fondo del arco? Yo creo que todos partimos por un papel importante en la cancha, pero lo más importante es que el arquero tiene toda la visión de la cancha, y eso ayuda también para poder guiar a los compañeros, ¿no? Tus tapadas fueron eficientes en esta oportunidad. Cristian Salinas, fuiste elegido la figura del partido en el Paragames. Muchas gracias, le agradezco por el apoyo.